Bien, ya estamos de regreso y paso entonces a saludar al exdirector de la Academia Judicial, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Aldunate. Eduardo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, gracias por invitarme, Mina. Eduardo, eh, lo primero, ¿cómo calificarías lo que ha pasado en el caso de la ministra Ángela Vivanco y el cuaderno de remoción que ha abierto la Corte Suprema en su contra? Eh, bueno, yo creo que hay un cierto consenso de que es una situación eh, bastante grave. A mí, en lo particular, me, me, me duele porque durante algún tiempo, cuando fui director de la Academia Judicial, eh, estuve o me desempeñé bastante cercano al Poder Judicial y obviamente que, eh, que uno no quiere ver una, una institución tan importante para el país pasando por este trance, ¿no? Pero, pero ciertamente que es una, una, una situación. Eh, es grave y creo que al menos la la corte eh, ha usado sus facultades para empezar a enfrentar el problema, ¿no? Javier Couso, abogado constitucionalista, decía que este es el caso más de mayor envergadura en un cuarto de siglo. ¿Coincides con él? Sí, sí, yo creo que que desde lo de Enrique Correa hace o sea, mucho tiempo ya. Eh, no, no teníamos una, una situación eh, de este tipo. Estoy, estoy de acuerdo en que, en que efectivamente, entre, entre los distintos altos y bajos que ha tenido la institucionalidad judicial, eh, yo creo que este es el caso más grave en unos 25 años. ¿Cómo llegamos a esto desde tu punto de vista? Porque uno podría decir, esto era, a ver, va, voy a partir un poco antes. Todos tenemos claro que hay un sistema de nombramientos que es opaco que, que, que es feo que no se dé bien que tengas que hacer lobby no es cierto con personajes operadores bla bla para poder llegar no es cierto a formar parte no solo de una quina sino para que después el gobierno de, decida por un nombre luego eso tiene que escalar a la corte perdón al, al, a la cámara de, 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 de senadores y senadoras es decir la cámara alta ese es un tema. Pero otro tema muy distinto tiene que ver con eh, una estructura de favores mutuos. Entonces, la pregunta ahí, ¿qué es lo que pasó para que llegáramos a esto? Eh, bueno, yo creo que esa es una pregunta que, que muchos no estamos haciendo porque eh, implica considerar datos que probablemente nos, nos faltan, ¿no? Nosotros conocemos los datos que se han eh, manifestado a partir de, los, de, los, de las transcripciones de los chats, ¿no? Eh, pero yo eh, yo haría la siguiente reflexión. Yo creo que no hay eh, o es muy difícil que cualquier sistema de nombramiento o incluso uno que pudiéramos tener mejor que el que tenemos actualmente eh, resista fenómenos del tipo de hermosilla. ¿Mm? O sea, si uno si uno quisiera hacer el test y diseñar eh, cualquier mejor sistema de nombramiento y ver cómo resiste una, una conducta de este tipo, yo creo que no hay, no hay ningún sistema que resista. Entonces, lo, lo primero que yo querría decir es que, eh, no digamos, por mucho que tengamos confianza en las instituciones, también funcionan a partir de un cierto mínimo de comportamiento ético. Entonces, ahí lo que uno tendría que preguntarse es eh, qué cosas fuera del Poder Judicial. Eh, permitieron la existencia o, o, el, o el desarrollo de actividades eh, como las que se han sabido tenía eh, Luis Mosilla a lo largo del tiempo. Eh, y, y en segundo lugar, bueno, eh, tam, también de parte de los, de, los, de los propios jueces, ¿no es cierto?, en, en el ejercicio de la, de la profesión hay un componente ético sin el cual el sistema va a la bancarrota. no. Yo, yo creo que ese es el segundo factor. No, no, no me quiero pronunciar eh, sobre la situación final del eh, magistrado Vivanco, eh, pero si se confirma, digamos, los antecedentes que hay, obviamente que sería o se le podría hacer un reproche, aparte del reproche jurídico, un reproche ético muy importante. Ya, pero mira, te lo, te lo voy a plantear de la siguiente manera, Eduardo, porque aquí tengo, el, digamos, la declaración que hace la Corte Suprema a propósito de la apertura, ¿no es cierto?, de este cuaderno de remoción. La Corte Suprema dice lo siguiente, dice que los hechos dados a conocer por los medios de comunicación social que atañen a la ministra, señora Ángela Vivanco Martínez, son serios y graves, pues afectan, ¿Y esto, ahí es donde quiero detenerme, los principios de independencia, imparcialidad, Probidad, integridad y transparencia. O sea, imagínate todo lo que está eh, relacionado con los actos que se le atribuyen a ella. ¿Qué significa esto para ti? O sea, lo que, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que o sea, si hay, un, si hay una persona que tiene estos comportamientos que han aparecido a la luz pública, eh, obviamente se ve afectada la independencia, porque hay un vaso comunicante en que Hermosilla, actuando a nombre del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, tiene una incidencia en el Poder Judicial. Afecta la imparcialidad en el, en el sentido de que la, la relación prolongada a lo largo del tiempo de estos favores o influencias recíprocas puede hacer que una persona eventualmente eh, eh, se decida. Eh, creo que lo hice uno de los audios, ¿no? Cuando Mosilla le dice a, a mi banco mire, hay, hay buenos argumentos para rechazar el amparo, ¿no? Ahí obviamente que, eh, que, que se está afectando la imparcialidad eh, y, y en materia de transparencia y probidad yo creo que es, es bastante evidente, ¿no? Eh, entonces, pero, pero lo que sí yo, como digo, creo que en el contexto que estamos, particularmente en el contexto que estamos viviendo en Chile, yo creo que se impone ir segmentando el análisis en cada uno de los puntos. Lo que, lo que vemos hasta el momento, obviamente, es un comportamiento individual de dos personas, en este caso, una, una persona que ya está incluso con, con privada de libertad eh, durante el procedimiento y una persona que está con un, con un cuaderno de remoción. Eh, y, y lo que habla, a ver, lo que habla mal del sistema, pero esto puede suceder en cualquier parte del mundo, es que se produzcan estos hechos. Lo que habla bien del sistema es que haya capacidad de respuesta. ¿Mm? Ahora, lo, la pregunta que uno se, se podría hacer es que tenemos capacidad de respuesta a partir de un evento absolutamente fortuito, como es la develación de los audios, ¿no? Es que ese, este, ese tema no es menor, porque lo que ocurre acá es finalmente que esta manida frase de que las instituciones funcionen. Las instituciones no funcionaron. O sea, aquí nada pasó porque las instituciones funcionaron, aquí pasó porque se reveló un audio, porque se dio a conocer un audio, porque un, una persona involucrada consideró, estoy hablando de Rodrigo Toppelberg, que había que hacer trascender este audio. Y si no, no nos enteramos de que todo esto estaba pasando. Eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Si sí, no, no creo que no hay eh, creo que no hay dudas de que. Yo, yo creo que en el, los últimos días he escuchado mucho hablar del, del tema del nombramiento de los jueces, que obviamente es un tema relevante, eh, pero si uno se da cuenta, el, el, el mero tema del nombramiento no hubiera salvado el déficit de transparencia que nos lleva a la situación que usted acaba de describir, o sea, el mm. hecho de que, de que lo descubrimos por casualidad, ¿no? Eh, o, o porque a alguien se le ocurrió develarlo. El, el tema de los controles también es... Eh, eh, o de los espacios que permiten esas influencias es una cosa que tenemos que preguntarnos y le pongo solamente dos ejemplos ya. uno el tema de que las salas se puedan integrar no eh, si si tuviéramos otro sistema de funcionamiento de la corte eh, y esto lo saben todos los abogados litigantes no eh, eh, la la integración de las salas debiese ser relativamente estable ¿no? no 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 debiese permitirse que que eventualmente pueda cambiar la integración de una sala eh, entre entrevistas de unas causas y otras, entre días consecutivos incluso. Eh, y lo segundo, eh, entre ocho de, de los capítulos estos del, del cuaderno de remoción, esta causa de la empresa bielorrusa. Bueno, eh, el, el recurso de protección es, es de por sí un procedimiento eh, con muy poca forma y en derecho sabemos que la forma da garantías y permite controles, ¿no? Entonces... Cuando uno dice, oiga, aquí el, el, el resultado de, esta, de este recurso es particularmente extraño, quienes estamos más o menos, eh, o quienes seguimos un poco los recursos de protección, eh, nos damos cuenta que lo, lo extraño en los recursos de protección es relativamente cotidiano. Lo que pasa es que en este caso, obviamente, tenía una entidad patrimonial que uno le hace levantar la seca, ¿no? O arcar la Perdón detengámonos ahí Eduardo, ese caso puntual que haya llegado a la sala que en ese momento circunstancialmente presidía Ángela Vivanco porque esa sala era presidida por Sergio Muñoz que estaba de vacaciones, entonces presidida circunstancialmente por Ángela Vivanco, lo que se sabe es que claro, habiendo perdido en todas las instancias la empresa bielorrusa logra dar vuelta ¿no es cierto? en esta última instancia y en un tiempo récord, que es también lo que se sabe, se resuelve a favor de la empresa bielorrusa y el Estado, que es Codelco, termina teniendo que final desembolsar 25 millones de dólares. Ese caso en puntual. ¿Qué le parece? A ver, eh, una, una mínima corrección técnica. Ya, el, el recurso de protección, como es, un, como es un recurso cautelar, en realidad no se da todo lo, todo lo detallado, que es el conocimiento en un juicio. ¿ah? Entonces, cuando uno dice, mire, la corte de Copiapó, la corte de Copiapó perdió tres cero. Bueno, el recurso de protección es un recurso de tramitación muy rápida. Y en que los eh, antecedentes se examinan muy someramente. Lo que sí es raro es que eh, llegando a la Corte Suprema, efectivamente la Corte haya entrado a ver este recurso, porque eh, una de las pocas cosas en que la Corte Suprema ha sido más o menos eh, permanente en, su, en sus fallos de protección ha sido en decir que en cuestiones en las que se litigan créditos, ¿no? O, o u obligaciones dinerarias o incumplimientos contractuales. Eh, no caen dentro del, del recurso de protección, menos aún en términos de, de, de atribuir indemnizaciones. ¿no? Eh, eso, eso es lo anómalo, eso es lo que uno le diría, mire, qué, qué extraño que esto haya pasado en este caso. Ahora, como decía antes, el, el, el gran problema del recurso de protección es que por su diseño eh, permite, digamos, estos márgenes de actuación de los tribunales eh, con los cuales uno se encuentra cotidianamente con figuras eh, eh, muy raras, ¿no? Tiempo atrás recordará usted este chico que fue expulsado o este grupo de chicos que fueron expulsados de un colegio ¿ah? por por manipular con inteligencia artificial las a sí. imágenes de unas compañeras. Bueno, y eso se da en un recurso de protección. Entonces, uno se pregunta cómo es posible que una acción cautelar de derechos termine produciendo la imposición de una sanción. Lo, lo que quiero decir con esto es que ya. el recurso de protección es otro de las instituciones que debilita la institucionalidad, porque aunque aparece protegiendo derechos, permite estos márgenes de actuación eh, con muy poco rigor y muy poca forma, no, muy poca garantía de, de forma. Eduardo, pero ¿pudo en ese caso la ministra Vivanco decir no procede porque nosotros no, no podemos ver temas que dicen relación con, eh, qué sé yo, contratos incumplidos, ¿no es cierto? Como ahí señalaba usted, el tema de eh, los eh, créditos que están en juego, las situaciones contractuales, en fin. Sí, de acuerdo a la, a la jurisprudencia que, que yo creo que manejamos la, la mayor parte uh -huh. de las personas que nos dedicamos al tema, yo creo que lo esperable. ¿Mm? Eh, en un 98% o 99%. Si alguien me hubiera preguntado antes, yo hubiera dicho, la Corte no va a entrar a ver el recurso y va a confirmar eh, la sentencia de la Corte de Copiapó porque la Corte no entra a ver estas materias. ¿Mm? Esa es la predicción que uno, que uno hubiera hecho con un, con un alto, un cierto grado alto de certeza o de certidumbre. ¿no? O sea, habré confirmado lo que ya había dicho la Corte de Copiapó en favor de Codelco. Exacto, y rechazando el recurso interpuesto por, por la empresa. Ya, yeah. entonces, eso es lo que lo hace aún más complejo, porque de hecho, en la eh, aquí estoy viendo la declaración del, de, la, de la Corte Suprema, ese es uno de los puntos que se señalan. Otro de los puntos que señala es, eh, a ver, eh, dice, la interferencia en el último proces, eh, procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional, nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón. Irregularidades cometidas en la tramitación de esta causa, como estábamos conversando, nombramientos de ministros y ministras de cortes, eh, intromisión en causa de tramitación eh, y en la integración de sala. Aquí quiero detenerme porque usted decía que esto no debiera ocurrir, pero cuando Luis Hermosilla le dice, es posible que integres una sala, y ella le dice, por supuesto, y es más, le da elementos para que esa operación sea exitosa. Ella no integra finalmente la sala, pero no nos estamos preocupando de eso, sino que es de un abogado externo que además trabaja para el Ministerio del Interior, le está pidiendo que integre una determinada sala. ¿Qué alcance tiene eso? Eh, a ver, por lo pronto es una, una interferencia en la en normal marcha de la justicia. ¿Mm? Si uno quiere recurrir a conceptos clásicos, uno, uno podría decir que, que constituye... Eh, torcida administración de justicia, ¿no es cierto? ¿Ah? Eh, eh, el código orgánico exime a, lo, a los ministros de la Corte Suprema de la torcida administración de justicia, de responsabilidad por la torcida administración de justicia, pero pero es una figura de torcida administración de justicia. Claramente es un comportamiento indebido. Y si yo no soy experto en el área, aquí eh, tendría que consultarle a, a algún uh -huh. abogado penalista, pero, pero no es una figura que uno descartaría. Eh, digamos, del todo, de la posibilidad de que encuadre en alguna figura penal, ¿no? La, la, la influencia de un particular sobre un funcionario público para que en el ejercicio de su cargo eh, o, o, o de alguna manera apartándose del correcto ejercicio del cargo eh, produzca una, una decisión eh, o incida en una decisión favorable. Eh, sí, yo, yo creo que eso tendría que analizarse, ¿no? Claro, Eduardo, conversamos a esta hora con Eduardo Aldunate, exdirector de la Academia Judicial. Eduardo, lo que quiero también entender es lo siguiente, porque aquí ha habido dos, dos problemas. Uno, eh, lo que se ha puesto en evidencia con el sistema de nombramientos y lo que dice relación particularmente con eh, lo que ha pasado con el ministro Jean-Pierre Matus. Lo segundo es cuando una vez nombrada esa persona, y es lo que pasa con Vivanco, esa persona se olvida, por decirlo de algún modo, del deber de ingratitud respecto de quienes lo eligieron, establece compromisos o favores mutuos, que es lo que estamos viendo con Vivaldo. ¿Cómo analiza usted la situación de ambos ministros en ese aspecto? A ver, respecto del, del ministro Matos, yo no tengo muchos antecedentes. ¿eh? Entiendo que lo que se está cuestionando es algo que pasó antes de su nombramiento. Y, y yo diría que ahí hay muchas cosas que pueden aparecer y que a uno... Eh, le puede no gustar o oler mal, pero que, que yo creo que están en un, en un cierto plano del reproche moral o político. Eh, y, y yo diría que en algún sentido es una práctica, eh, no voy a decir muy difundida, pero que puede darse, eh, pero que desde el punto de vista del derecho, por lo menos, eh, en la medida en que solamente son um, estos como contactos o, o, o eh, influencias preliminares. Eh, no lo veo jurídicamente reprochable. Ahora, respecto de lo segundo, eh, del deber de ingratitud, yo, yo entiendo lo que se quiere decir con esa expresión, pero no me gusta mucho, y si me da un minuto le explico por, por qué. Por favor, por favor. No me gusta mucho porque, en primer lugar, yo creo que en, en, en una república, en, en, el, en, en un país que funciona como una república, en primer lugar no debiese surgir siquiera el deber de gratitud, ¿no es cierto? O sea, cuando uno dice el principio de ingratitud supone que podría surgir gratitud. Cuando hay un nombramiento, cuando hay un nombramiento regular, eh, no debiese surgir ninguna gratitud, porque quien nombra está cumpliendo un deber. ¿Mm? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo? Y por lo tanto, cuando cuando uno habla de principio de ingratitud, lo que uno hay un subtexto ahí o algo que uno podría estar suponiendo de que hay un deber de gratitud y eso en, en una república que funciona bien, me, me indicaría que hay alguien a quien agradecerle. Entonces, desde ya estaría indicando un poquito alguna irregularidad, ¿no? Porque yo tendría que tener un deber de gratitud con alguien cuando hay un nombramiento a nivel de la República. Segundo, eh, porque yo creo que ese principio de ingratitud quizás habría que formularlo en términos más, eh, más extensos o simplemente formularlo en términos de lo que corresponde al, al correcto funcionamiento y a los estándares de la profesión y en este caso de la judicatura, ¿no? O sea, eh, eh, principio de ingratitud, yo diría eh, comportamiento correcto, porque... No solamente respecto de quién eventualmente me pudiera haber nombrado, sino que de múltiples eh, otras áreas o dimensiones de la vida social respecto de las cuales los jueces y juezas eh, podrían tener alguna consideración y no y no deben tenerla. ¿no? Y, y en tercer lugar, eh, yo creo que lo más importante, y usted lo, lo dijo, porque el deber de este principio de ingratitud, como que da la idea de que, de que uno debe mantenerse ingrato con quien lo nombró, y, eh, y usted lo ha destacado, Creo que lo más relevante tiene que ver con lo que pasa desde que uno está nombrado en adelante, ¿no? El, el, el establecimiento de una, de una relación en que se dan favores y fundamentalmente expectativas de futuro. Entonces, más que gratitud respecto del nombramiento, eh, yo creo que habría que poner el énfasis que tiene que haber una, una conducta que claramente ni permita al juez o jueza proyectar que se va a orientar en algún sentido. Eh, y a la inversa, que no sea susceptible de caer en juegos de posibles influencias, ¿no es cierto?, eh, respecto de, de, de los terceros que puedan tener acceso. Correcto. Y en el, y en el caso de Ángela Vivanco, de lo que usted ha visto, eh, le pregunto, ¿cuáles son los posibles delitos que podrían estar aquí en juego? Y se lo planteo porque, por ejemplo, el fiscal nacional eh, señaló que se va a abrir una investigación por tráfico de influencias. Sí, yo, como le digo, no soy experto en, en derecho penal. ¿Mm? Uh -huh. eh, obviamente me he informado, pero, pero no podría darle una opinión experta. Entiendo que estamos sin imputar, como digo, con, lo, con las conductas que sé todavía no, no, no podría imputar ni, ni calificar la conducta, pero estamos dentro de un ámbito que uno podría eh, eh, evaluar ¿ah? eh, alguna figura dentro de las dimensiones del cohecho. Y um, hasta donde entiendo, ¿no es cierto? Eh, sí que, que exista el delito específico de tráfico de influencias, se encuentra asociado en algunos casos a un, a un tipo de cohecho, ¿no? Eh, pero ahí, con la reserva, mira, que esto es como las especialidades médicas, ¿no? Los claro, abogados... De ¿no? Sabemos de todo, entonces, no quiero agregar un no, Pero sí usted es abogado eh, constitucionalista y ahí lo quiero llevar directamente a la acusación constitucional que prepara el Congreso y lo que planteó ayer. Eh, se plantearon de distintos eh, sectores políticos. El Partido Socialista quiere eh, acusar constitucionalmente a la ministra Vidalco y al ministro Jean-Pierre Matus. Chile vamos a dicho, ok, pero vamos a agregar a Sergio Muñoz. ¿Y por qué Sergio Muñoz? Por una situación que se generó con su hija, que había comprado un terreno, un departamento, de lo mismo, pero en definitiva que había tenido acceso a información. Eh, producto de ser la hija, ni más ni menos, de, él, eh, de un integrante de la Corte Suprema. Todo esto en boca, entre paréntesis, de la empresa, eh, inmo la inmobiliaria, eh, que aparentemente había incumplido algo, ¿no es cierto?, en esta relación con la hija de Muñoz, y que ella le habría dicho, no, pero es que mi papá me dijo que eh, usted es tal cosa, pero no hay una cosa directa que afecte a Sergio Muñoz. Entonces, lo que quiero preguntarle, para hacerlo corto. Toda, a ver, tanto los de Matos como los de Vivanco y los de Sergio Muñoz, ¿los tres califican de igual manera para una acusación constitucional? ¿O hay matices ahí que hay que hacer la separación? A ver, con los datos que tengo, y subrayo uh -huh. esto porque seguramente tengo datos muy incompletos, no son los que han aparecido en la prensa y tampoco me la he leído toda, pero con los datos que tengo, yo diría que hay tres situaciones distintas. ¿Mm? Respecto. De lo que sé del ministro Matos y que se refiere a un periodo previo a su nombramiento, yo no veo que pudiera constituirse una causal, repito, con esa información, porque, claro, lo que sucede antes de su nombramiento difícilmente puede calificar para una figura de notable abandono de deberes. ¿sí? Sería la primera figura. Por lo tanto, uh, en, un, en una línea, o una cierta línea continua, yo... Uh, con esa información no, no, no lo veo muy plausible. Segundo, eh, el caso de la ministra Vivanco, eh, eh, y, y particularmente por el tema este de la, de, de la receptividad a una propuesta de integrar sala y de llegar a algún acuerdo eh, que pudiera incidir en la administración de justicia, aunque no se haya concretado, yo creo que sí es, es, un, es un caso que cae dentro del notable abandono de deberes. Como digo, y dentro de ello lo, los deberes de todo juez, ¿no es cierto?, de comportarse de tal manera de eh, no uh, interferir uh, eh, o, o no afectar eh, la cumplida administración de, de justicia, ¿no? Eh, y en el caso del ministro Muñoz, ahí tengo una duda, porque, claro, lo que, lo que yo he sabido por la prensa es algo que nos relata, como dice usted, la empresa a partir de lo que señala la hija del ministro Muñoz eh, y que se se debería a una eventual eh, información ahora si esa información eh, se hubiera dado sobre una causa pendiente de fallo y como una forma de, de lograr un beneficio que pudiera haber estado condicionado al fallo ahí yo creo que podría haber una figura un poco más compleja pero pero esos antecedentes yo no los tengo entonces en el caso de ministro Matus, por lo menos por lo que tengo, yo lo, no, no lo veo plausible. En el caso de la, de la ministra de Banco parece haber una causa fuerte o un caso fuerte eh, en el caso de una acusación constitucional. Y en el caso de ministro Muñoz, ahí eh, realmente no, no tengo eh, muchos antecedentes, eh, porque, claro, le, el, el gran tema de la acusación por notable abandono de deberes es que yo tengo que acreditar. El, el notable abandono de deberes del, del ministro o ministra, en, este, en cualquier caso, ¿no? Claro y que aquí sí. lo que hay es hasta el momento una conducta de la hija del ministro Muñoz y un relato de información de origen de su padre, pero a, ahí tengo alguna duda. Ya, lo que, se nos acabó el tiempo, pero muy cortito. ¿Puede la Corte Suprema, por sí y ante sí, independiente de lo que pase en, en el Congreso, entonces remover a la a la ministra, expulsarla de, de la Corte Suprema y del sí. Poder Judicial? Sí, puede. Bueno. Totalmente. O sea, no, no depende del Congreso claro. esto. No depende del Congreso. Ya. O sea, es cosa, es, es cosa de que, de que se acrediten. Eh, ¿Cómo acredita a, to, a todo esto? Porque tenemos además un, una Corte Suprema que está bastante cuestionada. O sea, tenemos cinco ministros que se han pasado a comisión de ética. Ese, ese es un problema porque la, porque la corte ahí lo hace en ejercicio de sus funciones disciplinarias, si uno quiere, uh -huh. eh, pero no hay en rigor un juicio. Hay un informe, en este caso, de, de la persona afectada, de la ministra, que le dieron 20 días, y, y luego hay una resolución de la propia corte y, y puede decidir la remoción de la ministra y Entonces, el en ejercicio de funciones disciplinarias, no es, no es un juicio de amovilidad, que es lo que uno en el constitucionalismo clásico esperaría, pero puede hacerlo. Ya, eh, solo para precisar, Emma, eh, eh, Eduardo, el caso de que usted escribía como Enrique Correa, es Luis Correa Bulo, el ministro Luz, que fue... En Enrique Correa Luis, exacto, sí. el ministro. Exacto, era sí. el ministro. claro, es que a mí también sí. me pasó y dije, ah, sí. no, no, claro, sí. es que tenía no. la, la duda, pero es Luis Correa Bulo, que también, él, yo no recuerdo bien si fue expulsado, él fue expulsado con acusación constitucional, si mal no recuerdo, no me acuerdo ya a esta altura, me entró la duda, o si fue por cuaderno de remoción. Yo tengo la impresión de que es una figura similar a la que está pasando con la ministra de Vivanco, porque el que re, al que removieron por acusación constitucional fue el ministro Cerecera. Toda ¿no? no, la razón. Probablemente, claro, es así. Uh -huh. Bueno, es que uno se lo olvida, porque este es un caso que, como decía eh, Couso. No, y porque, claro, es de la, de de la mayor envergadura, dice él, de los últimos 25 años. Eduardo Aldunate, exdirector de la Academia Judicial, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted, Mirna, hasta luego. Gracias, hasta luego. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo. Juntos y revueltos, nos reencontramos mañana a las nueve en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó. Al pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.